Hello, good evening. Hello, good night. Hello. Guys, give me just one moment and let me connect my headsets and we will start the class. Thank you for joining on time, okay? Okay, teacher. Thank you. Hello, do you hear me? Yes. Hi, hello, hello. Hi, Anita. How are you? Welcome back. How was your weekend? Did you rest a lot? ¿Descansaron mucho, guys? No? Yes, teacher. Okay, great. Hi, Rosa. Hi, Jacqueline. Hello, Francisco. Hello, Silvia. Hello, hello, Milton. Hello, Christian. Sheila. Sheila. How are you, Sheila? Hello, Maggie. Yvonne, welcome back. Okay, so guys, we will start with the class, or I will start with the class right now. Let's see, we are 12. Okay, Jacqueline and Christian, could you please help me to place your full name? Place your full name. Put your full name on the Zoom, please. Pongan todo su nombre, guys. Great, thank you. Please place all your name there. Okay, so I hope you are great and I hope you are enjoying your Monday. We will go through the attendance list, all right? Just as a reminder, today is the last day of the week, of our week. So that means that by today, we will have to be done, we will have to have done the homework, okay? So please be ready with your homework assignments by today before midnight, guys, because I send those grades tomorrow. Ayúdenme, por favor, guys, a completar todas las tareas el día de ahora, porque ahora es nuestro fin de semana, por así decirlo, ¿sí? Donde se completan la primera semana, ok. So, mándenme, por favor, todas las tareas el día de ahora antes de medianoche, porque mañana voy a mandar yo las notas en la mañana, ¿sí? Y va a ser bien temprano, so please, guys, que sean ahora hechas para medianoche. ¿Todos han tenido acceso a la plataforma, guys? ¿Para poder acceder? Yes. Yes, teacher.
Pero solo es la primera unidad, ¿verdad? Todo lo que aparece. La... Ah, ok. Toda la unidad 1. Exacto. Toda la unidad 1, guys. Completémosla, please. Okay. Para ahora medianoche. Que no se les escape ni nada, ¿ok? Si los tienen incompleto, por favor. Porque el día de mañana lo voy a estar mandando. De hecho, lo voy a mandar bien temprano, antes de las 8 de la noche. Perdón, antes de las 8 de la mañana, ¿ok? Si es posible, mucho más antes. Si es posible, antes de las 6 de la mañana. So, pero ustedes, mándenmelo ahora, antes de la medianoche, ¿ok? Sheila, hello, hello. Hi, Jaime. Hello, Isaías. Welcome back. Hello, good evening. Good evening. Okay. So, guys, we will start with the class, but first let me go through the attendance list, okay? I will say your name and you say present. Ana Elida López Hernández. Present. Sheila Edeline Guzmán. What's going on with you? Ah, okay, Sheila is here. Celina Margarita de Chávez. Sorry, Celina Margarita de Chávez. Is Celina here? No, right. Okay. Cristian José López Pérez. Present. Francisco Eduardo Larín Pineda. Present. Isaías Donán Vázquez Rodríguez. Present. Ismael Arturo Morán Vázquez. Ismael Arturo Morán Vázquez. Ivonne Esmeralda Martínez de Álvarez. Present. Jacqueline Liliana Barrera Hernández. Present, teacher. Ok. Jaime Abelar Cortés. Present, teacher. Jonathan Manuel Martínez Valladares. Jonathan Manuel Martínez Valladares. José Mauricio García Hernández. José Mauricio García Hernández. José Nelson Ruiz Moreno. Present, teacher. Thank you. Okay. Linda Magali García Montoya. Present, teacher. Marcos Antonio Melgar Pérez. Marcos Antonio Melgar Pérez. Marcos Antonio Melgar Pérez. Milton Hernández Sola. Present. Thank you. Rosa Arelia Andrade Escobar. Presente. Silvia Merita Luna Barrera. Presente. Thank you. Sonia Esmeralda Mayora Romero. Sonia Esmeralda Mayora Romero. Okay. Thank you a lot, guys, for helping me with the attendance list. Okay, so let me share the screen. Excuse me, let me share the screen really quick for you because we will start with the class. All right, we will start with the class. And today, since this is the last day for studying week,
Okay. We will make a review, or we will make a practice about everything, okay? You know that we make practices, you know that we make reviews about everything. So let's try to pay attention, guys. So because if you didn't understand, or if you didn't pay attention, or if there was something wrong during the 4 days that we started from Monday to Friday, okay? Because we have one day off. Here is the time to understand it again. Or here is the time to ask questions. Or here is the time to finish practicing, okay? All the topics. So please ask questions, participate, okay? Necesito que esta clase sea muy participativa. ¿Por qué? Porque es un review de toda la semana que hemos tenido la semana pasada. Recuérdense que como tuvimos un día libre, por eso ahora esta es nuestra quinta clase. Entonces hacemos un review de todo. Aprovechen ahorita para hacer las preguntas que sean necesarias para practicar, ¿ok? Para practicar en resolver dudas de las que ustedes tengan todavía por ahí. No se queden con la duda. Ask me the questions. Guys, hay una cosa súper importante que se me ha olvidado ahorita. Y es conectar el internet. Sí lo tengo con el Wi-Fi, pero es muy inestable. ¿Pueden creer que ahora, en la tarde, bueno, a mediodía, yo estaba almorzando? Y pasa un camión, guys, y se pasa llevando el cableado, y era la del internet. Y yo dije, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Creo que se fue la teacher. No le funciona el internet. No le funciona el micrófono. Teacher. Teacher, el micrófono. Hola, hola. Creo que fue en el momento que le puse el cable, guys. I do apologize. Sorry about that. ¿Pero todo bien ahorita? ¿Me escuchan? Yes. ¿Me ven? Ok. ¿Me escuchan? ¿Me sienten? ¿Me oyen? No, no la sentimos, pero sí la escuchamos. No. No la sentimos, teacher. No, pero ajá. Miren, se pasó llevando el cableado, niños, por Dios, yo tan afligida, Dios mío, dije, eso te claro, no van a venir. Y pues realmente vinieron rapidito, y vinieron rapidito, yo creo, nada más porque un muchacho que es amigo de nosotros, tiene un amigo en Claro, y pues le dijo que viniera. Si no, capaz viene dentro de unos 7 días. Exacto. Pero mire, ya están bien, gracias a Dios. Gracias a Dios, guys. So, así que aprovechemos que, bueno, la teacher tuvo internet. And ask questions, guys. Pregúnteme, pregúnteme. Ok. So, a ver. Ahorita que estamos hablando en español, yo sé que usted me va a contestar. Cuéntenme algo que les haya pasado el fin de semana. Vaya, algo que teacher, mire, va a creer que eso me pasó. Cuéntenme. Ajá, ¿qué me pueden contar? Algo que fuera de lo normal, inusual, que les haya pasado el fin de semana. ¿No? Todo normal. Maggie solo se ríe. No sé si contarle lo que me pasó. Yo todo les cuento, guys. Ustedes no me cuentan nada. Primero las mujeres, que nos cuenten algo, después los hombres. Cuenten una cosa, una representante de las mujeres y un representante de los hombres. Ajá, qué callado, por Dios. Marco solamente se ríe. Ajá, qué calladas, niñas. Vaya, Silvia, cuéntanos algo. Nada.
No nos van a contar nada, chicos. Vamos a ver. José Nelson o Marcos, uno de ustedes dos nos va a contar algo. Aquí, teacher, no, un feliz fin de semana le puedo llamar yo. Lo único que, con lo que sí siempre, casi siempre me da estrés es con la viajadera. Porque yo vivo en Coatepeque, municipio de Santana. Vamos a ir al lago, guys. Excelente, excelente. Y me vaya, ya sea que me vaya por la ruta de los Chorros o me vaya por la ruta de San Juan o Pico, los tráficos son crueles. Entonces, pero al final llega bien uno a su casa, tranquilo, entonces eso pues lo hace uno sentirse a gusto, ¿verdad? Y el fin de semana pues igual con la familia, ¿verdad? Qué bueno. Disfrutando ahí el momento que nos queda libre, ¿verdad? Sí. Así es que bonito, feliz, happy. Ay, qué bueno, miren. De verdad que agradable saber eso, que a pesar de todo el estrés y lo cansado que han estado, pues lo han pasado bien, ¿verdad? Y y no han habilitado eso de Opico, ¿verdad? No, está casi por la mitad. De verdad. Sí, eso lo hace, lo hace muy complicado. Le cuento, yo salgo a las 5 de la mañana de mi casa y ya encuentro una fila de carros viniendo a San Salvador. Ya vengo en la cola ahí, despacito, porque, ¿cómo se llama? Sí, yo viajaré un poco más tarde, creo que Mr. Marcos viene por ahí de Lourdes y ya se topa con unas trabazones, porque él viene un poquito más tarde. Entonces, ¿se le pega la chiva? No, vive más cerca, imagino, sale un poquito más temprano. ¿Cómo molestamos a Marcos, niño? Mr. Marcos. No, gran persona, no, ahí lo sí, veo a cada rato. Es que es bien sonriente, miren. Sí, no, sí, es bien alegre, bien dinámico el support. Está bueno. Sí, pero por lo demás, teacher, creo que ya nos acostumbramos a manejar ese tema del estrés, porque hoy todo el mundo anda estresado por todo el mundo. Porque por todos lados es un tráfico horrible, ¿verdad? Sí, eso es cierto. Sí, pero por lo tráfico. Demás, todo nice. Qué bueno, guys. Qué bueno saber eso. Entonces, si las niñas, pues calladas. Ana Elia nos va a decir algo aquí. No, pues lo bueno del fin de semana es que ganó el Firpito, Alfa. Ah. En serio. Bueno, ok, para los fanáticos, ¿verdad? Ese es lo bueno. Vale. No, de ahí lo que él dice es cierto. Hay unos tráficos. Yo el viernes me fui para San Miguel a trabajar súper luego, a las 5 de la mañana me fui. Y yo vivo por la San Luis, y cuando iba saliendo aquí por el Chafik Handa, ¡qué exagerado! Eran las 5 de la mañana, y un tráfico para el Chafik horrible. Y yo dije, esta gente no duerme. Esta gente que trabajadora. Sí, es exagerado. O sea, ya en Constitución estaba horrible. Ya de todo lo que era de la integración para aquí arriba estaba horrible ya. ¿En serio? Ay, no. Sí, el viernes estaba horrible. Acá. Fíjense que yo realmente con el tráfico no mucho ando peleando porque, para ser honesta, mi trabajo sí es en línea. Pero a veces uno se estresa, tal vez estar solo encerrado. Quizás ese es el problema. Entonces, pero no sé si mejor. Pero miren ahorita cómo está la situación también, guys. Cuídense, por favor. Está algo peligroso. También por eso yo agradezco estar en la casa, fíjense. Así que, be careful. Mándeme ahí su ubicación. Sé que yo puedo ser una persona ahí que se la manda. No, en serio. Mándemela y ahí vaya, ok, digo yo así. Mándesela como unas 2, 3 personas. De verdad. So be careful. Está yuca. Sí. Fíjense que yo como estoy a la par de la calle principal, ahí pasa gente hablando, yo escucho todas las conversaciones. Ay, que la gente vea bien platicona, pero sí. Bueno, guys, let's start, ok, let's start. Thank you for sharing with me, gracias por compartir conmigo, Nelson y Analida y todos ustedes. Yo sé que
que todos, ¿verdad?, se mandaron un mensaje a Nélida decirle del tráfico y a Nelson decirle que de la familia le dijeron. Entonces, pues yo los entiendo. Ok, so vamos a comenzar, guys. Recuerden que vamos a hacer esta practice, ok. So, ask as many questions as you can. Ustedes pueden decir, ay, tiche, pero es que esto ya lo vimos. Sí, pero necesitamos hacer un review, guys. Porque la práctica es el maestro, ok. So, let's practice as much as we can. Creo que la mayoría están ya acostumbrados a hacer esta dinámica de hacer un review de todos los temas del último día. Para los que no, guys, siempre hacemos un review de todos los temas el último día, viernes, por así decirlo, ¿verdad? Creo que ahora vamos a tener lunes como último día de la semana para hacer los reviews, así que ustedes hagan preguntas, all right? So, let's see. We will make a review about everything. Most likely, this is going to be about the four classes. And it's going to be more related with simple present, okay? Simple present and all other topics because everything is, it's in simple present. About the topics we have studied. But before, guys, going to this practice, I do have an exercise for you in the page 16, okay? In the book. On the book, excuse me. Let me go and share the screen for you about the page 16, okay? Let me get 1 second, page 16. Could you please, guys, open the page 16? We have a conversation here, okay? And we will have this conversation, we will practice this conversation like everyone, all right? So please listen to the pronunciation and the dynamic that we will use today for making this conversation is going to be a little bit different. How come, teacher? Cuando digo how come, como así, teacher, okay? Repeat that for me. How come? How come? Like if you want to ask more information. Yo le dije, this is going to be a conversation different from the other ones. Entonces ustedes pueden decir, how come, teacher? Okay, que vamos a hacer pairs, vamos a hacer pareja, guys. Y vamos a leer esta conversación diferente, okay? Vamos a hacer un role play, ¿sí? How come, teacher? Okay, so, en las parejas que vayamos haciendo lo van a ir leyendo de diferente manera. Acá lo voy a anotar, a second. Vamos a hacer una pareja que esté laughing, ok. Que esté laughing, riéndose. Le van a leer riéndose. Va a ser otra pareja crying, llorando, ok. Tiene que ser la pareja, tiene que estar llorando. Tiene que ser otra pareja whispering, que significa como susurrando. Así como que, ay, how are you? Uno sé, ¿verdad? Que se escuche, pero como así susurrando. La otra va a ser shouting, gritando, ¿ok? Gritando. Let me see. La otra va a ser cantando, singing, ¿ok? Singing. La otra va a ser robot, como un robot. Lo va a decir como un robot, ¿ok? So, oh my God. No se me viene a la mente algo más que puedan hacer. Como poema. Hey, there you go. Very good. Like a poem. Ok, tengo que tener más o menos 8 cosas distintas. Si no, la volvemos a repetir. ¿Algo más que se les venga a la mente? Como poem, como robot, singing, shouting, gritando, okay. Susurrando, llorando, riéndose. Como enojada. Hey, there you go. Yes. Esa me faltaba, angry. Angry. ¿Qué más, guys? Tenemos, oh, we have 8 already. 8, ok, 8. Creo que vamos a necesitar una más, ¿verdad? One more. ¿Cómo puede ser?
Algo que se le viene a la mente. Ay, mentira. Mentira. Ajá, ajá. Así como worried. Worried. Así como que, how are you? I want to ask you how many, like that, okay? Pero de verdad, todos, guys, van a actuar aquí, okay? Nada que estar leyendo, right? We have them already, okay? So let's see. First of all, we will listen to the pronunciation. You will practice, you will repeat, okay? And then we will make the role plays, yes? Then we will make the role plays. Just let me 1 second. Let me get 1 second here. And let me see the participants really quick. Let me stop sharing. Okay? Vean ahorita, sacan el libro, guys, y vean la conversación. Traten de repasarla en su mente mientras hago las parejas. ¿Sí? Yeah. Teacher, la imagen que estaba compartiendo es la que vamos a practicar. Page okay. 16, página 16. Excelente. Okay, guys, I already made the pairs. Ya hice las parejas. Solamente les voy a asignar cuál va a ser el emotion, ¿verdad? Creo que me hace falta one emotion. Let's see. No, it's okay. Si quieren, voy a decir ahorita qué tipo de emoción. ¿Y quién va a ser su pareja? And write it down. Escríbanlo para que no se le olvide. Y Sonia, please, ayúdeme a poner todo su nombre. Okay, let's start with pair number one, Cristian en José Mauricio. Cristian en José Mauricio lo va a hacer. Me voy a ir así como lo hicimos. Okay, nada que yo lo voy a ir eligiendo. Laughing. Lo van a hacer riéndose. No, susurrando. Why? ¿Lo quieres susurrando? Because we are the first. Ok, vaya. Ese está difícil. Yo lo siento difícil. Así que más que tienen voz fuerte, háganlo susurrando ustedes, ¿ok? With who? En José Mauricio. Ok, let's see. Who is the first? Who is Ben and or who is Jeff? Anyone, guys. No importa. Cualquiera puede empezar. Okay. Second pair is Isaías and Yvonne. Isaías and Yvonne. Uy. Isaías en Yvonne lo va a hacer laughing, ¿ok? Riéndose a carcajada, guys, ¿ok? No. Sorry, guys.
Ok, Sheila and Silvia lo va a hacer llorando. Ok, llorando, guys. Sheila and Silvia. Es que ninguno es mejor que el otro, guys. Hola. Luego va, guys. ¿En qué página están? 16. 16. Then we have Selena. Selena ya está acá. Hola, hola, Selena. Selena. Sí, ya está acá, pero yo creo que él. Bueno, Selena y Marcos. Selena y Marcos lo van a hacer cantando, ¿ok? Selena y Marcos. Francisco y Jaime lo van a hacer gritando, ¿ok? Gritando. Escríbanlo, por favor. Luego tenemos Linda, Linda Maggie. Maggie en Milton. Maggie en Milton lo va a hacer como robot, hablando como robot. Luego Ismael. ¿Ismael está por acá? Ismael en José Nelson, ¿ok? ¿Ismael? Ismael y José Nelson lo van a hacer como poema, como un poema, ¿ok? Poético. Exacto. Y a Jacqueline, me sobró una, no sé por qué. En Sonia lo van a hacer enojadas. Sí, me sobró una, ¿ok? No, no problem. Jacqueline en Sonia enojada, ¿ok? Anaeli también hace falta a usted, ¿verdad? Que no le he dicho a Anaeli. No me enojo, teacher. Ahí me puede dejar sola. No puede ser. No, lo va a hacer conmigo. Anaeli da el teacher. ¿Yes? Teacher, a mí no me ha mencionado. Ros, ah, vamos, ya la había mencionado. Ya, no, vamos, no. Ustedes dos me faltan. Están juntas, de hecho. Ana Elida y Rosa, ustedes dos, no las había mencionado. Pues sí, lo van a hacer preocupadas, ¿ok? Preocupadas. Okay. Worried, worried. José Nelson. José Nelson, ¿con quién iba Nelson? Ismael. Con Ismael, y no está Ismael. No está. Póngame otro. Le voy a poner la teacher. Si no está uno de ustedes, yo les ayudo. Ok, so don't worry. Excellent. Ok, guys. So, are we ready? So you can go and let's repeat. Repeat, practice and repeat, ok? I mean, listen and repeat. Let me share the screen. Ok, 1, 2, 3, and repeat after me, guys. Do you see the screen? Yes. Okay, Jeff, how are you doing? How are you doing? I want to ask you, how many days a week do you work? How many days a week do you work? Okay, one more time. One more time. Jeff, lo voy a decir primero yo y luego se lo repito. Yes? Todo lo voy a decir. Jeff, how are you doing? I want to ask you, how many days a week do you work? Yes, how are you doing? Jeff, I want to ask you, how many days a week do you work? Hey, Ben, well, I work 5 days a week, and you? Hey Ben, I work five days a week. One more time. Hey Ben, well, I work 5 days a week, and you? Hey Ben, I work five days a week, and you? That's great. I work 4 weeks. I work 4 weekdays and sometimes on Saturday.
That's great. That's great. Sometimes on Saturday. Once again. That's great. I work 4 weekdays and sometimes on Saturday. Really? On Saturday. Do you work extra hours? Do you work extra hours? And how much money do they pay for extra hours? How much money do they pay for extra hours? Yes, I work extra hours when there is much work to do. Yes, I work extra hours around $10. Each extra hour is around $10. $10. I see. Well, sometimes there is not much time, right? Absolutely. The E, guys, la E acá es una silence letter. Silence letter. You don't pronounce it, okay? Hay palabras en inglés, guys, que son silence letters y ustedes no las pronuncian, okay? Por ejemplo, si yo vengo y analizo, Jeff, how are you doing? La E no la pronuncio, ¿ok? I want to ask you, ¿ok? La O no la pronuncio. How many days a week do you work? How many days a week? Acá no dicen una, sino que la hacen como y. Week do you do? Do you work? I'm sorry, do you work? Ok, y así hay palabras, hay letras que no se pronuncian y se llaman silence letter. Ok, y están los linking sounds que unen las palabras. Yes? So, are you ready, guys? With the pronunciation and intonation? Yes? Teacher, en la primera donde dice, ven, ahí la primerita, ¿es John o Jeff? Jeff. Pero acuérdense de que ustedes van a decir el nombre de su compañero. Si yo tengo la conversación con Sonia, yo voy a decir, Sonia, how are you doing? I want to ask you, how many days a week do you work? Hey, Maggie, well, I work 5 days a week and you? That's great. I work 4 weekdays and sometimes on Saturdays. Really? Yeah. On Saturdays? Do you work extra hours? And how much money do they pay for each extra hour? Yes, I work extra hours when there is too much work to do. Each extra hour is around $10.
I see. Well, sometimes there is not much time, right? Absolutely. All right? So it should be the name of your partner. El nombre de su pareja. Name of your teacher. Partner. Yeah? Teacher. Tell me. Dígame. Ben es una persona, ¿verdad? Exacto. Yeah. Ben y Jeff es una persona. Aquí solo van a reemplazar A, Ben and Jeff. ¿Y Mario qué está haciendo al final? ¿Quién es? Mario. Siempre el mismo va a ser la contraparte, ¿verdad? Ah, sí, la contraparte. Oh, okay. Hola. I have a question. Tell me. Por ejemplo, con with Selena. Si no le escucho. Ah, Selena. A mí me toca con Selena, vaya. Nos toca cantando. La pregunta es, teacher, ella va a cantar su párrafo, yo voy a cantar mi párrafo. Exacto. Y vale. Si ella no le responde para ese entonces, nos va a ayudar alguien más acá en el público, no se preocupe. Ya sea Maggie, Ana Elida, Francisco, José Nelson. Tengo otra pregunta. Dígame. Yo lo voy a cantar a mi manera y ella lo va a cantar a la manera. Exacto. Al estilo ranchero, Mr. Marcos. Al estilo ranchero. El que cualquier estilo, pero que usted cante, ¿ok? Romántico, lo que sea. Los Temerarios. Como Bad Bunny, no sé, como lo quieras cantar. Romantic Side in the World. Ah, Romantic Side in the World. Ahí te segundé yo, Mr. Marco. Vaya. Yo creo que se van a impactar con el tema que voy a salir. Vaya. Yo sé que José Nelson nos va a ayudar ahí si alguien no está, ¿verdad, José Nelson? José Nelson nos ayuda. Ok, guys, let's start. Let's go with the first partner. And the first partner is Isaías. Oh, no. Cristian y José Mauricio. Ok, Cristian y José Mauricio whispering, ok. So, 1, 2, 3, start. Who starts? ¿Quién comienza, guys? Cualquiera. Me. Ah, okay. Tú comienzas, Mauricio. Let's do it, guys. Let's start now. Jose, how are you doing? I want to ask you, how many days a week do you work? Hey, Christian. Well, I work 5 days a week. And you? Great. I work 4 weekdays on Saturdays. Really? On Saturdays, do you work extra hours? And how much money do they for each extra hours? Yes, I work extra hours, but it's too much money. I see. Well, sometimes there is the most time. Right. Okay. 7 days. Absolutely, faltó, right? Absolutely. No. Absolutely. Y todos al final. 7 days. Guys, a round of applause for you guys. Applause, please. Good job. All right, no applause for you. Oh my God, you're good actors. Good actors, guys. Okay. So, yes, like if it was a movie. Yes. Oh my God. Excellent, guys. Excellent actors. You're amazing. Son buenos, guys. Telemundo, ahí lo va a contratar Telemundo. Ya lo veo haciendo la película, la novela como en Netflix, cabal en Netflix. Give me a second, guys. Let's see. So who is going next? Next, let's go with Yvonne and Isaías. Yvonne and Isaías, guys. Ok. Está muy difícil eso. No. Ustedes lo van a hacer. Cry. No.
laughing, riéndose. No, guys, está, póngase en modo nervioso para que se ría. A veces la gente se ríe de los nervios, ¿verdad? Ok, uh-huh. Are you ready? Yvonne, no se nos va, Yvonne. Ya ve que está riendo ya. Ya está haciendo el papel ahí. ¿Ready? ¿Ven la pantalla, guys? Hello, hello. ¿Ven la pantalla? Yes. Okay. Yes. Great. Let's see. Just give me 1 second. Ya le digo. Okay. Ready, right? ¿Listo, guys? Yvonne, comienza. Action. Yvonne. No, se comienza él. Okay, Isaías, comience. Yvonne, how are you doing? I want to ask you. How many days a week do you work? ¿Qué dijo eso? Hey, Isaías. Well, I work 5 days. Well, I'm you. That's great. I work for 4 weeks days, and sometimes on Saturdays. Really? On Sunday, do you work extra hours? And how much? How morning do you pay for extra hours? Yes, I work extra when there are too much work to do. Each extra hour is around $10. I say, wait, something that is not much. Give me a ring. Absolutely. Okay, great. A round of applause for you guys. Very good. Estaba muy difícil. No, you did it great. No me sé. Claro que sí. Very good. Okay, guys. So let's go with the next pair. And the next pair is Sheila and Silvia. Okay? Sheila and Silvia crying. You will be crying, girls. Okay? De llorar risa me va a dar. Lisa, Silvia, escuchen a Silvia, va a reírse, ni habla, pero ahí está riendo. Are you ready, Silvia? A llorar. Ahora a llorar, oye. Lloremos, pues. Ok, ¿quién va a comenzar? Silvia. Silvia. Ay, mala. Sheila. Sheila inicia. Ok. Sheila. Espero llorando. Pero voy a entrar en papel ahorita. Jeff, how are you doing? I was to ask you, how many days a week do you work? Llorando, guys. Sheila, hey,
be fixed that we do use. That's right. I work 4 weekdays and sometimes on Saturdays. Really, on Saturdays, do you my money? Do they for? Yes, I work extra hours when there is too much work to do. Extra hours is around $10. Cry, Silvia, cry. Sí, sale antes de llorar. I think we some day no must this right. Absolutely. A round of applause for you. Good job. Wow, good actress. Teacher. Ajá. Se equivocó en las asignaciones. Why? No. Esta hubiera dejado al revés, hubiera sido la anterior para que se riera y los anteriores que llorara. Ah, ok, ya me preocupo, por Dios. O a Marco, que pasa solo riendo. Ah, exactly, Marcos. Thank you guys, good job. Ok, so let's go with Francisco and Jaime. You will be shouting, ok? Francisco and Jaime, let's do it, guys. Jaime, how are you doing? I want to ask you, how many days a week do you work? Hey, Francisco. Well, I work 5 days a week. And you? That's great. I work 4 weekdays and sometimes on Saturday. Really? On Saturdays? Do you work extra hours? And how much money do they pay for each extra hours? Yes, I work extra hours when there is too much work to do. Each extra hour is around $10. I see. Well, sometimes there is not much time, right? Absolutely. Oh, wow, very good. A round of applause thank for you. Good sorry, job, guys. No puedo gritar mucho, mis hijas están dormidas. Ah. Okay, thank you. Let's see, Selena is here. Selena, are you here? Creo que no, right? Because it's time for meal. No, Marcos, you will be singing, Marcos. Bet I know. ¿Quién dijo que nos iba a ayudar, guys? Who? Nelson. Marcos, teacher. Okay, Jose Nelson and Marcos. You will help me out, okay? Thank you. ¿Cuál es el de Marcos? ¿Cantaba Marcos? Cantando. Este. Singing, all right? Competencia ranchera versus romantic. Okay, romantic style in the world, right? Okay, I start, Mr. Nelson. Okay. Oh, yes. Are you dying? I want to ask you how many days a week do you work? Hey, I bench well, I work 5 days a week. And you? That's a green. I work 4 weekdays and some days on Saturdays. Right on Saturday, do you work extra hours? And how much money do they pay for each extra hour? Yes, I work
extra hours. When there is too much work to do, as extra hour is around the $10. I see. Well, sometimes there is not much time, right? Absolutely. Cantando por el suelo. Finish. Cantando por el suelo, Jorge. Good. Oh my God, guys. You are. Cantando por una nota. Yes, you are very good singers. Teacher, romantic style in the words versus Vicente, Celine right? Huh? Intenté cantarla como Celine Dion de Titanic. Pero I know. La letra estaba yes, very good. Wow, guys. You cantaron surprised en mí. Me. Cantaron en mí. Exactly. Okay, let's go with like a robot, Maggie and Milton. Okay, Maggie and Milton. Esa quiero escuchar, teacher. Mr. Milton, ¿cómo hacen los robots? No lo sé. ¿Empiezo yo o empieza usted? Va. Yo empiezo, Liz. Vaya. ¿Cómo? ¿Comienzo yo? Ok. Vamos a ver si sale. Linda, how are you doing? I want to ask you, how many days a week do you work? Hey, Ben, well, I work 5 days a week, and you? That's great. I work for weekday and sometime on Saturday. Really? Really? On Saturday, do you work extra hours? And how much money do they pay for a extra hour? Yes, work extra hour. When there is too much work to do, each extra hour is around $10. I see. Well, sometimes there is not much time, right? Absolutely. Wow. Yo no encendía la cámara porque me estaba muriendo de Terminator, ¿no? Terminator. Terminator. Se les estaba acabando la batería. Ah, ya de último, ya como que no mucho, vea. Very good. Okay, let's see. Let's go, guys, with Ismael and Jose Nelson como poema, as a poem. Ismael and Jose Nelson, please. ¿Está ahí, Mr. Ismael? What are you doing? I want to ask you how many days a week do you work? Hello, y que me mencionaron. Ismael, go for it. Como un poema, that's ¿ok? Es de leer todo eso, teacher. Ok, recuerda, Ismael, que ahorita esa conversación, you will say it to your girlfriend, ¿ok? Tienes que conquistarla con ese poema. Ok, who starts? ¿Quién empieza? No sé con quién estoy, teacher. Como okay, estoy trabajando, estoy despistado. José Nelson. Yes. How are you doing? What has you? How many days where do you work? Hey, Ben, well, I work 5 days a week. And you? That's great. I work 4 weekdays. And some days on Saturdays. Really? On Saturday? Do you work extra hours? And how much money do they pay for each extra hours? Yes, I work
extra hour when there is too much to do. His extra hour is around $10. I see. Well, sometimes there is not much time, right? Absolutely. Okay, great. I run a pass for you. Okay, let's see. Next, let's go with angry. Jacqueline and Sonia, you will be doing it angry, okay? Okay. Yo comienzo. Sonia, how are you doing? I want to ask you, how many days a week do you work? Hey Ben, wait, I work 5 days a week, I do. Enojadas, girls. That's great. I work 4 weekdays and Sundays on Saturdays. I agree. I work 4 weekdays and some on Sunday. Continue, Jacqueline. Okay. Yes, I work extra hours when there is too much work to do. Each extra hour is around $10. I see where some day I know much they ring. Absolutely. Okay, great. Thank you very much, guys. Girls, okay, let's see. Let's go with Ana Elida and Rosa, okay? Cerrando con broche de oro, Ana Elida and Rosa, okay? You are worried. Están preocupadas. Worried, okay? Worried. Ana Elida, empiezo usted 8. Usted. Yes, you are two dogs. I how many days a week do you work? Hey, Areli. Hey, Areli. Will I work 5 days a week? You? Ana Elida? Thank you guys. I work 2 weekdays. I summers or Saturdays. Really? On Saturdays, do you work extra hours? And how much money do you they pay for each extra hour? Ana Elida? Yes, I work extra hours. Wednesday is too much work to do as extra or is out $10. I see. Will sometimes there is not much time, right? Absolutely. Absolutely. Okay. Absolutely. Great, guys. Thank you very much for that. You did an amazing job, everyone, guys. So thank you a lot. Okay, great. So now let's continue with the class. Okay, let's continue with the class. Let me share the presentation, guys. So very good. Lo felicito, guys. Lo felicito. Okay. So now, guys, we will make the review that I was telling you about the simple present. Teacher. Yes, you're right. Give me a second. Okay. Let's see.
check Hola. Check the list. Yes, thank you. Ana Elida López Hernández. Present teacher. Seila Edeline Guzmán Bermúdez. Present. Give me a second. Celina Margarita Ramírez de Chávez. Cristian Josué López Pérez. Present. Francisco Eduardo Larín Pineda. Present. Ismael Arturo Morán Vázquez. Ismael. Present. Ivonne Esmeralda Martínez de Álvarez. Present. Jacqueline Liliana Barrera Hernández. Present teacher. Jaime Antonio Velar Cortés. Present. Jonathan Manuel Martínez Valladares. José Mauricio García Hernández. Present. José Nelson Ruiz. Present, teacher. Linda Magali García Montoya. Present, teacher. Marcos Antonio Melgar Pérez. Present, teacher. Milton Hernández Sola. Present, teacher. Rosa Arelia Andrade Barrera. Rosa Arelia Andrade Barrera. Andrade Escobar, sorry. Silvia Emerita Luna Barrera. Silvia. Sonia Esmeralda Mayora Romero. Presente. Amazing. Thank you, girls. And thank you, boys. Okay. So we will continue with the... De verdad, siempre se me olvida alguien, guys. Perdónenme. Ah, ya entendí why. Cuando lo bajé. Isaías Onan Vázquez Rodríguez. Present. Thank you, Isaías. Sorry about it. Okay, so guys, we will continue with the simple present. Okay, simple present. The affirmative form, okay, you know the affirmative form already. Pretty easy. We have the subject, the verb, and the complement, okay? Third person singular, we add the S, okay? Third person singular. Let's see. Francisco, could you please help me and give me a sentence in affirmative form? Simple present affirmative form, Francisco. Se nos fue Francisco. She lives. Ajá. She lives. She lives. Ajá. She lives. You live. Ajá. But give me a sentence, deme un ejemplo que no está acá. Vaya. Let me see. She sleeps. Good. A ver. No se me ocurre otro ahorita. No se me ocurre, estoy bloqueado. She sleep y el complement. Creo que es she sleep y she sleeps bed. En la cama, bed. In the bed. Uh-huh. In the bed. Very good, Francisco. Good job. Let's see. Silvia, could you please give me an example? Affirmative form. Silvia. Un ejemplo en presente simple. En afirmativo, please. Silvia. Estoy pensando ahorita. Ok, let's see. Me va a dar un subject. Acá tenemos estos subjects para poder poner otro subject. Un verbo, and then the complement, ¿sí?
Ajá, Silvia. Silvia. I live in Usulután. I live in Usulután. Good job. Very good, Silvia. Okay, guys. So that's pretty easy. You just really need a subject, a verb, and a complement. Third person, you add the S. Okay. Questions about affirmative statements in simple present, guys? No questions? Good? No, everything teacher. Good? Okay, great. Let's go with negative form, okay? Negative form, guys, we have the subject and we have the auxiliary do or does plus not, okay? Plus verb plus complement. Example, I don't live in El Salvador, or I do not live in El Salvador. I don't work at the hospital. She doesn't run in the park on Monday. We don't study English in the morning, okay? So let's see. Maggie, could you please give me an example with negative statements and Milton? Maggie and Milton, please give me an example with negative form. En negativo, le tengo que hacer una pregunta en negativo. No, no, no. Una oración en negativo. No, pero, sorry. Pero le tengo que preguntar a él. No, solamente deme un ejemplo de una oración okay. negativa. Ajá. Okay. Y Milton me va a dar otro. Yes. They do not eat a lot of fruit. Amazing example. Very good. Maggie, good job. Milton, could you please give me an example in negative form? I don't work at the cinema. Great. Very good, guys. Very good. Okay, so simple. We just really need subject, does or do, depende del tipo de persona que tengamos. If it is third person singular, you said doesn't or you said does not. Okay? And then we have the verb and the complement. Questions about negative statement in structure, guys? Sonia, Rosa, no, teacher. Sheila. ¿Preguntas? ¿Is that clear? Entre, go. Por ejemplo, ¿en qué momento debo? Bueno, do yo sé que es en primera persona. Do es, o sí, does sería en tercera persona, ¿verdad? There you go. Mm-hmm. Oh, okay. Thank you. Solo en tercera persona. Las terceras personas, sorry, he, she, and it. Si usted está hablando de una cosa, de una idea, ok, de un objeto, de un animal, es it, ok. Yes. Un ejemplo de ese it como una idea, como algo abstracto, se puede decir, no, se van a acordar ustedes de los non-countable nouns, de los que no son contables. Si yo digo information, eso es algo abstracto, ¿verdad? La información no se puede tocar, pero es una idea, ¿verdad? So, todos los non-countables son singular nouns. Y como son singulars, por lo tanto, el que le reemplazaría a información sería it. Entonces, yo quiero decir, quiero hacer una oración con information, yo digo, information doesn't, ok, information this information doesn't provide me too much knowledge. Esa información no me brinda mucho conocimiento.
this information doesn't provide me too much knowledge. Okay. ¿Por qué le pongo el doesn't? Porque es en, estamos hablando de tercera persona. Esa tercera persona es eso, exacto. O puede ser la información. ¿Sí? Do you get me that, guys? Teacher, con la pregunta negri que le hice, o sea, con la oración negri, este, yo dije, they do not a lot of... They do not eat. Ah, perdón, eat a lot of fruit. Fruits. Pero si yo quiero decir, it doesn't eat a lot of fruit, lo puedo decir. Cuando usted dice it, ¿a qué se refiere? ¿A un animal? It. Vaya, pero si yo... No, no precisamente, sino que... Está hablando de ellos. Ajá, pero si yo digo it doesn't eat no. A lot of fruit. Vaya, si usted cambia completamente su pensamiento y en vez de decir they don't, porque primero me dijo ellos, ¿verdad? Ellos sí, no comen mucha fruta, pero usted no me puede reemplazar el it por el they. Pero si usted ya se refiere a un animal en la segunda oración, sí lo puede hacer. Si usted quiere decirme, it doesn't eat too much food, vaya, me está hablando de algo que no puede comer mucha fruta. En ese caso, lo que va a comer, lo lógico es un animal, ¿verdad? Entonces, puede ser que este it me reemplaza el nombre de un animal, ¿sí? Pero es no podemos cambiar a las personas. No. Si es para un animal, o sea, tengo que ir. Pero sí se puede. Yes. Ah, ok. Very good. Ok, any other question, guys? No questions in negative form? Marcos? Mauricio, Jaime. Un ejemplo de it, ¿cómo podría ser entonces en una oración? It is dog. Vaya. Algo así, ¿no? Sí, puede decir usted de tres maneras. Si usted está hablando de un perro, puede decirlo de three ways. The first one sería, the dog doesn't eat too much food. Si es muy en general, if not, you can say, it doesn't eat too much food. Y si no me dice el nombre del perro, digamos que se llama Firulai, right? Firulai doesn't eat too much food. ¿Sí? De las tres maneras se puede decir. Depende de su intención. Si usted le quiere dar a conocer a la persona el nombre del perro, se la da. Si no, solo le dice, it doesn't. Pero si usted, solamente póngase a pensar que si usted le dice a alguien, it doesn't eat too much food, automáticamente la respuesta de la otra persona va a ser, si no sabe el contexto, le va a decir, who, quién. Porque usted solo está diciendo it, y este it se puede referir a muchas cosas. ¿Sí? Ok. Y después le dice, ah, Firulai. Ah, le voy a decir otro. I got it. Yes. Porque ahí debe entender. Si no, le dice Firulai doesn't eat too much food. O the dog doesn't eat too much food. Yes. Ok. Gracias. Thank you, Selena. Good evening. You're welcome. Any other question? Ana Elida, gracias. Rosa, Sonia, Silvia. Callen ahora. ¿Cómo es? Hablen ahora. Callen para siempre. No, mentira, ¿verdad? En todo el curso me pueden hacer preguntas siempre de lo mismo. Ok. Let's go with the interrogative form. ¿Sí? Yes, no questions. All right. Simple present, yes, no question. Lo único que se va a hacer acá, guys, van a pasar el do, el does at the beginning, then the subject, then the verb, then the complement, okay, Annalida, don't worry. Complement and then the question mark, okay? The only thing you need to do is to place here do or does, dependiendo de la tercera persona o primera, segunda,
Luego el subject, I, you, he, she, we, you, and they, and then the verb. For example, do you eat pupusas? Do I live in El Salvador? Does she work in the hospital? Do we have classes tomorrow? Do you like pizza? Do they run in the morning? It doesn't run on a... Sonia, en este caso sería, the dog doesn't run in the park. O si no, podemos decir, it doesn't run in the park. Muy buena este ejemplo, Sonia. Vaya, guys. Recuérdense que el it, si el it, si por ejemplo acá, miren, esto es aparte. No me refiero yo a las preguntas, solamente quiero mencionarle. Si ustedes tienen it aquí, ya no tienen que volver a poner dog en ningún lugar, ¿sí? O le ponen dog o le ponen it, ¿sí? Pero no se puede poner dog. The dog doesn't run in the park, ¿sí? Si no, pueden decir it doesn't run in the park, ¿sí? Si no, firulai, right? Firulai. Firulai doesn't run in the park. Yes. Yeah. So el it reemplaza el nombre de la cosa animal o la idea de que ustedes quieran entender. Dar a entender, sorry. So, then the yes no questions, guys, for ende, it has a short answer. Tiene una respuesta corta, ¿sí? Si a ti te dicen, do I live in El Salvador, te están preguntando a ti, la respuesta va a ser yes I do or no I don't. Si le preguntan de ella, does she work in the hospital? No, she doesn't. Okay, no, she doesn't. Yes, she does. Tercera persona siempre se mantiene el does en preguntas y en negative statements. All right? Yes. Questions about yes, no questions, guys? No questions? No question, teacher. Okay, let's see. Milton and Christian, could you please give me a Christian, Milton y Isaías. Hágame una pregunta, please, en simple present. Do you like drink coffee in the morning? Do you like drink coffee in the morning? No, Christian, I don't. Very good. Milton? Teacher. Do you like eating pizza? Do you like eating pizza? Yes, I like. Okay, thank you. You're welcome. Very good. Isaiah? Do you go to run every morning? No, I don't. No, I don't. I wish I can go. Pero no, no voy. Thank you. Teacher. Ajá. Do you travel from Sonate City? No, I don't travel. No, I don't. Short answer sería no, I don't. And long answer sería no, I don't travel to Sonsonate, right? But no, I don't. Ajá. ¿Alguien más que quiera practicar? No. Is that clear, guys? Is that like the horchata? Is like the fresca? Or is that like water? Water. Water? Yes? Very good. Okay, so let's see. Guys, I do have a daily routine here, okay? Let's listen and read the daily routine. This is Melissa's daily routine. And then you will identify the time expressions, okay? Me van a identificar las time expressions, okay? Remember the time expressions. Ya vimos este tema, so let's
Listen, read Melissa's daily routine and identify the time expressions. Let me get a second. Let me present it in full screen. Okay, so repeat after me, guys. Repeat. This is my daily routine. This is my daily routine. My name is Melina. My name is Melina. And I get up at 7 o'clock. And I get up at seven o'clock. In the morning, I brush my teeth and I take a shower. In the morning, I take a shower. At 8 o'clock, I have a sandwich and fruit for breakfast. Every day, I study online classes at home from 9 o'clock to 1 o'clock. In the afternoon, I have lunch and I do my homework. At 6 o'clock, I play video games with my brother. My family and I have dinner at night and watch TV. My family and I have dinner at night and watch TV. At 10 o'clock, I go to bed. Okay, let me ask you guys. Which is the first time expression? Daily, very good. Fíjese de que está súper bien. Creo que acá Isaías, daily, la palabra daily, guys, y quiero que lo entiendan bien, no los quiero confundir porque puede tender a confusión, pero la palabra daily en sí es un time expression. ¿Sí? Sería una, más que todo una time expression si yo digo I go to work daily. I go to work daily. ¿Sí? Pero fíjense que a veces, guys, hay palabras que existen, pero están funcionando de otra manera, ¿sí? En este caso, la palabra daily, muy curiosamente, está funcionando como un adjetivo, porque está modificando la palabra routine, ¿sí? Entonces, this is my daily routine. Daily, como está modificando al noun, al nombre que es routine, por eso es que se puede decir que es un adjetivo que está funcionando. Perdón, es una palabra que está funcionando como adjetivo. Probablemente acá nada más por la posición funciona más como adjetivo. Pero si lo ponemos de último, Isaías, si decimos I go to work daily, ahí sí funcionará como un time expression, ¿sí? Pero ajá, muy bien, ya que daily, la palabra daily es un time expression. Definitely es un time expression. La mayoría de time expression que sí está funcionando como un complement, guys, están como al final o al principio. Pero daily, quiero que se mentalicen que sí es una daily routine, pero en este caso, esencial, está funcionando como un adjetivo, ¿ok? So,
Thank you. Let's see. Second, what is the second time expression that you see here? Right? Good morning. Are you sure? Guys? O'clock. 7 o'clock. 7 o'clock. Here you have the other one. Give me a second. Let me try to show it to you. Okay. We have at 7 o'clock, right? We oh my god. At 7 o'clock. Uy. Guys, oh my god. At 7 o'clock. Okay. And next, what is the next time expressions, guy? What is the next one? In the morning. In the morning. In the morning. Very good. In the morning. Next. At 8 o'clock. Very good. Next. Every day. Every day. Every day. Very good. Next one. 9 o'clock. From 9 o'clock to 1 o'clock. Very good. Next. Afternoon. In the afternoon. Next. 6 o'clock. 6 o'clock. And next. 9. At night. At night. Very good. And then. At 10 o'clock. Great. So those are the famous time expressions, okay? Time expressions, guys. All right? So questions about these? Do you have questions about the vocabulary, about the meaning? No questions? No? No, teacher. Amazing. Okay, so let me go to the next slide, all right? Do me a favor, guys, and open the page 17, okay? Open the page 17 in the book. Let me share it with you. Page 17, this one, okay? Now we will make pairs, okay? Vamos a tener nada más 10 minutos, guys. Cada vez tenemos que ir aumentando más nuestra productividad porque vamos aprendiendo más. So, nada más vamos a tener 10 minutes right now para escribir a 6-line paragraph about the events and activities that you and your coworker do in the company. Más que todo, quiero que me escriban la rutina diaria que su compañero hace en el trabajo, ¿sí? La pregunta que pueden hacer para esto, guys, is what do you normally do in your company? Aquí se lo voy a dejar para que la persona con la que están trabajando le diga toda la información, pueden preguntarle. What do you normally do in your works, in your company? O your workplace. Puede ser workplace o company. What do you normally do in your company? Y ahí les va a decir, ah, in the morning I check some emails, then I have lunch at 12, then I call to my clients, and then I come back from work. Simple as that. Simple, okay? So, vamos a crear otra vez los breakout rooms, guys. Se unen y le hacen esa pregunta. What do you normally do? Or what do you do in your workplace? Or what do you do in your company? ¿Sí? Solamente van a tener hasta las 9 y 44. A las 9 y 44 los traigo de regreso. All right? Are you ready? Yes, yes? Yes, teacher. Okay. Denle click on join, please. Give me a moment, so I'm trying to move some of you. Para que no estén solitos. Okay, click on join, please, guys. Click on join, join.
Rosa, Ismael, Jonathan, help me out to click on join, please. Ismael and Rosa. Hello. Click on join, please, guys. Rosa, click. Gracias. ¿Quién entró? ¿Quién entró? Teacher. Hurry up, guys. Dijo, what do you normally? What do you normally do in your workplace or in your company? Y Milton que le diga qué es lo que hace, and you as well. Y entre los dos ahí van escribiendo. Working. Yes. Ay, yo ya, se la puedo decir, yo ya la tengo. Very good. That's so bravo. Ahorita imprimir voy la hojita porque no he sacado el libro. Teacher, ahorita, este es tiempo, no, se me había olvidado. Dígame. Todos los días digo que le voy a decir. ¿Cómo es que se llama? El primero terminamos. El 2 creo yo que vi. Ahorita lo veo. Sí, por favor. Es que ya le voy a decir. Martes 30, el 30. Ah, pues sí, nada, pues no me queda mal. El primero tengo una operación. Otra. Dios mío, ¿y cómo le fue? ¿Todo bien? Sí, bien, pero como hay que hacer la segunda. Ajá. Ajá, es bueno, que lo que pasa... cuidado, muchachita, porque no la quiero ver mal. Sí, y esta no fue tan fuerte, pero esta sí, porque me van a poner la malla. Ay, no, en serio. Sí, ahí sí, porque ahí voy a tener hasta una manguerita, por eso le preguntaba, porque no voy a poder estar sentada. Ni mucho menos a cosas, eso sí me va a doler más. Ay, no. Porque... Ajá, entonces por eso le decía, yo dije, no, le voy a preguntar y... Se me fue. Y se fue Milton. Ah, no, ahí está Milton. No, fue Milton. Está. Bueno. Lo pues. Siento, Milton. No, tranquila, ahorita. No se preocupe. Ahorita, pero le tenía que preguntar eso a la teacher. Sí, no, tranquila, no se preocupe. Sí. Ok. Gracias. Let's do it. Sí, thank ahorita you. Vamos a hacerlo. Solo voy a imprimir esto. Ay, ay, ay. Máscula. Vaya, si quiere. Ah, no, porque. Si quiere, me pregunta a mí y yo se las digo mientras imprimo, porque yo sí ya las tengo, okay. Ya las tengo hechas. Linda, what do you normally do in your workplace? Routine, eso se me olvidó de decirle si lo podemos decir así. Es que yo lo digo como a lo... Ajá. No, it's okay, my daily routine. Diaria, ah, okay. In your work. Ahí está, teacher, perdón. Yo pensé que... bye. Routine is I go to work at... Normally in your company. My break is... ¿Eso qué quiere decir? ¿Cómo? ¿Eso qué es lo que quiere decir? Eso es lo que le digo, que ande revisar la limpieza. O sea, al llegar al trabajo me toca revisar la limpieza. ¿Revisar o realizar? No, revisar. You bueno. Supervise. You supervise. Uh-huh. Right, Yvonne? You supervise. Like the cleaning process or supervisa el área de la limpieza, me dijo. Sí. Ah, ok. Cuando son actividades que uno hace en el trabajo. Ajá, exacto. Ajá, entonces sería... You supervise the cleaning area. Cleaning area y area. Uh-huh. Eso puede ser. Si tienen preguntas, me avisan, guys, ¿ok? Ok. Good. ¿Cómo van, girls?
Bien. Okay. Great. Me avisan cualquier cosa, please. Okay. Good. ¿Cómo van? Nice. Ahorita me están interrogando, teacher. Okay. Great. Sería como fleet es como la flota. Exactly. Mantenimiento se escribe mainte. A ver, espérame. Yeah. Espérame, alegría. ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Very good, teacher. Great, me avisan cualquier cosa, guys. Okay, voy a traer a Rosa para que me le ayuden hoy, guys. Excellent, teacher. Thank you. Ahí les dicen su información para que lo llene ella. Ok. Porque está solita, Rose. Ah, let me get a second. Veo acá que han dejado sort of... Ah, no, no, no. ¿Cómo van, guys? Did you finish? No? Yes? Hello, hello. Arely and Ismael, are you there? Ismael, Arely, are you there? Hello, hello. Guys, can you hear me? Cuando uno tiene bastante que hacer. Yeah. Hello, hello, ¿cómo van, guys? ¿Todo bien? Hi, teacher. Sí. Good. Yes. Okay. I will. He take a lunch at 11:15 o'clock. 15. Mm-hmm. He check and sends emails at 2:13 o'clock. Mm-hmm. And I finish the work at 3 p.m. Okay, que le demos un minuto, dijo. One more minute. Okay. One more time, como la canción de Daft Punk. Okay, just one more minute, guys, and we come back, okay? Okay. Que ver. Teacher estaba dando clases. Sorry. Teacher, solo pude saludar. Solo pude saludar a Rosa y desapareció. Sorry, casi no le escucho. Tengo problema con el internet y la verdad no me dejó casi escuchar. Ay, guys. Bueno, pues, don't worry. It's okay. So, let's see. Siempre avíseme, guys. Yo siempre estoy pendiente ahí de ustedes. Yo sé que a cada rato la estaba metiendo y todo, ¿verdad? Sí, no se preocupe. Okay. I want to hear five volunteers about what you have. ¿Qué es lo que tiene? Who wants to participate? Hi, teacher, sí, casi no terminamos, pero este... Lo que tienen, what you have. Marcos and yes. Maggie, right? No, Sonia. No, no, ustedes van a ser dos participantes. Marcos, go for it, Marcos. Read it. Okay, Sonia,
cleaned the decks. Sonia cleaned the decks. After that, eat breakfast. Mm-hmm. After that, attended the client or customer. Yes. Assist. Ahí sería assist. Assist the clients. Ajá. Y póngale la S en la tercera persona, Marco. Okay. After that, brush hired the brushes. Brushes the hired. Okay. Clients. The clients hire. Okay. Hair. Excuse me. Uh huh. Sonia clean. Clean. Okay. The floor, okay. Sonia talked the clients. Talks to their to her clients, okay. To her clients, and finally Sonia closed the barbershop. Closes the barbershop. Very good, Marcus. Good job. A round of applause for you, Maggie. Teacher, no sé si es lo que yo le decía, que yo no sé si es correcto lo que yo le estaba diciendo, así como routine is, ¿verdad? I go to work at... pero me va a decir la de tu compañero. Ah, vaya, entonces yo no terminamos. Ah, ok. Entonces que lo diga Milton, creo que es. Pero Milton. no lo terminamos. Sí, lo que tienen, it's okay. Milton. Hello, teacher. Uh-huh. Linda is an engineer. Your routine is I go to the work. Her routine, right? Uh-huh. Her routine. I go to the work. She goes to work. She works. She goes to work. Goes to work. She was to work. Uh-huh. At 7 o'clock. Mm-hmm. Next, start working. She starts working. Uh-huh. Uh-huh. She start working at 9 p.m. Okay. All you're finished working at 5 p.m. Oh, okay. She works until 5 p.m. Yes. Okay. She's worked at 5 p.m. Huh? Until 5 p.m. Very good. Great. Last volunteer? Jaime? Okay, Jaime. Okay. Francisco's the normally days. He start the work at 8 o'clock, checks his computer and emails. At 9 o'clock, he visits the client, and 10 a.m. he has the meeting with client. At 12 o'clock, he have a lunch. At 2 p.m., prints the banners. He's a design for graphic designs for Facebook post. And 4 p.m., he finishes the work. He finishes the work. Very good. Great. Thank you very much for that. Who wants to participate more? Who wants to do it, Christian? Hey. Let's do it, Christian. Jose takes his breakfast at 9 o'clock. Jose starts the work at 9 o'clock. He checks the emails around 9:45 in the morning. Jose serves client all the morning. He finishes the work at 5 p.m. Very good. Great. Amazing, Christian. Any other person? No? Okay, so guys, very good. That's, remember the daily routine. This is just a review. So now that we have completed this, guys,
we will have just a little review about countable and uncountable nouns. You know already, countable nouns are the ones that can be counted. They are singular and plural, okay? You can use the article a or an, okay? And we have, and it answered the question, how many? How many shirts do you have? How many shirts do you need? How many bottles do you want? How many students are there, etc. Yes? Questions about countable nouns, guys? Preguntas de los nombres contables? Everything good? Yes? Okay. On the other hand, tenemos los uncountable nouns. They are always singular form. They cannot be counted. And they refer to collective nouns, abstract ideas, physical objects that are too small, all right? They express, I'm sorry, we can count these names with quantifiers, acuérdense, quantifiers. And we can count them with measure words or containers. Sí, algo que ya lo vimos, guys. They answer the question, how much? ¿Sí? So, questions about these uncountable nouns? ¿Pregunta de los nombres uncountable? Sí, teacher. Tell me. Tengo one question. Go ahead. En Spanish lo voy a hablar. Fíjese que yo estoy escuchando bastante lo del quantifiers. Pero yo he estado viendo los ejemplos que usted ponía. Están los quantifier, little, fair, lot of, money. Eso de acá. Pero, ajá, pero no le he comprendido a dónde los tengo que aplicar. Es decir, me he quedado como corto. Ah, lo va a poner antes del nombre. Antes del nombre. ¿Para qué me sirven los quantifiers? Los quantifiers le sirven para tener una idea. Tal vez no mide, porque medir es darle a usted una idea exacta de cuánto tiene, ¿verdad? Pero los quantifiers le dan una idea a usted de más o menos cuánto tiene. Como por ejemplo, yo digo, tengo mucha leche, tengo poquita leche, tengo algunas botellas de leche, tengo, no tengo ninguna leche. Esas palabritas, ninguna, demasiado, muchas, pocas, etc. Okay. Esos son los quantifiers. Si usted se fija, usted tiene una idea si es mucho, si es poco, o si es más o menos, ¿verdad? Pero no tiene la idea de cuánto es en realidad. Si usted quiere saber cuánto y quiere medirlo, lo utiliza con los measure words, con las palabras que usted puede medir, que están acá, miren, las que les enseñé. Sí, como sí, por sí, ejemplo, ejemplo, yo tengo una botella de agua, una caja de cereal, entonces ahí yo ya le puedo decir cuánto tengo en realidad. O sea, aquí me va a sacar de duda, vaya. Uh-huh. Entonces los quantifiers los voy a ocupar más que todo en los contables, en los contables. Fíjese que se utilizan en los dos, en los contables y en los no contables. En este cuadrito, José Nelson, mire, usted los puede ver que los que están acá en esta línea, mire, esos son los que puedo utilizar para los contables. Como por ejemplo, puedo utilizar a few, several, many, not many, and too many. Y los que puede utilizar para un countable son no, any, a little, a bit of, some, enough, y son un poco más, ¿verdad? En los uncountable. Sí. Uh-huh. Sí, pero me quedo y si en la definición le aparece exactamente qué es. Por ejemplo, si usted dice, I have no water, yo no tengo agua. Tiene cero, ¿verdad? De agua. Si yo digo, I don't have any water, una cantidad más que cero, ¿sí? Y se utiliza para la forma negativa e interrogativa, que es lo que ya vimos, yeah. ¿Se acuerda? Sí, sí. Yes. Y si yo digo a little, una pequeña cantidad, pero a little no lo puedo utilizar con un nombre contable, yo no puedo decir a little grapes. Sí, entiendo. Tengo que decir algunas uvas,
no un poco, ¿verdad? De uvas, ¿sí? Excelente. Y así, así en son, ¿verdad? Con los demás ejemplos. Excelente. Estaba esperando esa parte para poderle preguntar. Thank you. Perfecto, José Nelson. Me alegra mucho que me pregunte. Oye, siempre hágalo. Los demás okay. También, guys. Teacher, o sea que ahí, por ejemplo, los quantify, podemos decir, he has a lot of books. Exacto. Porque ahí no está contando exactamente cuántos hay, sino que son muchos, o sea, no los puedo contar en... Exacto. Y si usted se fija, el a lot of está acá, mire, aparece como no contable y para los nombres contables. Sí, de las dos opciones lo podemos utilizar. Yes. Another question, guys. Háganme todas las preguntas. Tenemos, de hecho, 3 minutos ahorita para preguntas. Y este ejercicio lo podemos dejar para mañana. Al principio de la clase. ¿Preguntas? ¿Questions? ¿No? Ok, hagamos lo siguiente. Solamente hagamos la primera oración. Perdón. De hecho, es una pregunta la que vamos a hacer. Este es un ejercicio, guys, de how many and how much. Make how much and how many questions with have and need. Solo con dos verbos lo vamos a hacer, con el have y con el need, utilizando los nombres que están acá. Then answer using the quantify or measure words. La respuesta, porque va a ser una pregunta, guys. La pregunta es, puede ser, acá, miren, how much milk do you need? Y me van a también hacer una respuesta. En la respuesta, yo le he puesto un símbolo más y un signo menos. Signo, perdón. Y eso va a depender, si yo quiero que me diga big amount, significa que ustedes me van a dar un monto grande. Por ejemplo, ¿cuáles son los big amount here? Puede ser several, too many, a lot of, ¿sí? Y si es una cantidad menor, me van a decir a little, a bit, not much, ¿sí? Eso quiere decir el signo menos y más, para que pongan en práctica el quantifier. Y aquí ya se le está dando la palabra que va a utilizar. ¿Qué vamos a hacer? Preguntas. How much milk do you need? How much milk do you have? Utilizando have and need. Y la respuesta, I need a lot of milk. Y también puede decir acá, I need a carton of milk. Utilizando un measure words. Aquí puede variar la respuesta dependiendo de lo que ustedes quieran decir. Lo importante es que yo quiero que sepan cómo hacer las preguntas y cómo hacer la respuesta. ¿Sí? So, hágame, denme un ejemplo de cómo podríamos hacer la number one, guys. Primero tienen que identificar, ¿verdad? Si es countable o non-countable. Ajá, go for it. I need a lot of energy. Pero la pregunta, ¿cuál sería? How much energy do you need? How much energy do you need? Very good. And the answer? I need a lot of energy. I need a lot of energy. Very good. Very good. La number two? ¿Cómo haría la number two? How much or how many? How much toilet paper do you need? How much toilet paper do you need? The answer? I need just 2 toilet papers. I need just 2 toilet papers. Very good. Very good. Ok. También puedo decir a roll off, ¿verdad? Pueden ocupar ese, miren. Por acá estaba a roll off toilet paper. I need 2 roll of toilet paper. 2 roll of toilet paper. Ajá, roll. 2 rollos de papel higiénico. Ajá. 2 roll of toilet paper. Y ahí se me están ocupando también los measure words. ¿Ok? Y me están ocupando menos cantidad, solo son 2. All right? So, guys, mañana al principio de la clase yo les voy a dar 10 minutitos para que terminen ese ejercicio. But, is that understandable, guys? Yes? How much and how many?
Mañana vamos a practicar más. Yes. Don't worry. So, guys, thank you very much, okay, for being in this class and for your attention, for your participation. Thank you a lot. Since this is time already, solamente voy a pasar la lista and you can go out, okay? Pueden log out. Pueden salirse de la clase. Sweet dreams. Y no se les olvide que ahora tienen que pasar la tarea, ¿sí? Hacer todas las tareas que hacen falta. Solamente se va a quedar conmigo Francisco Eduardo Larín. Teacher, ¿sí? ¿Qué número de tarea? Todas las tareas, desde la número 1 hasta la 5, toda la unidad 1 completa antes de la medianoche, please, guys. Ah, teacher, es que yo ya hice la número 5, entonces voy con la 6, me espero mejor, ¿verdad? Sí, espérense, porque como la clase de la número 6 la tenemos mañana. Ah, ok. Si la hace ahorita, probablemente no va a entender porque el tema no lo he montado. Aunque ya yo ya les di una introducción de eso. Así no, que don't worry. Y de dormir temprano. Sí, okay. La señorita que no te copie. Ah, no, pero guys, hagan las tareas ahora antes de medianoche, please. ¿Para qué? Porque yo mañana las voy a mandar bien tempranito, en la madrugada. Francisco se queda conmigo 10 minutes, ¿ok? Le voy a robar 10 minutos. Ok, so, Ana Elida López Hernández. Listen, teacher. Good night, Anelida. Seila Edeline Guzmán Bermúdez, perdón. Present. Thank you, good night. Celina Margarita Ramírez de Chávez. Present, teacher. Good night, Celina. Cristian Josué López Pérez. Present. Good night. Good night. Francisco Eduardo Larín. Present. Ok, Francisco, no se vaya. Se cae conmigo, please. Isaías Onan Vázquez Rodríguez. Present. Good night. Bye bye. Take care, Isaías. Ismael Arturo Morán. Ismael Arturo Morán. Se durmió. Sí. Ivonne Esmeralda Martínez de Álvarez. Present. Good night. Good night. Jacqueline Liliana Barrera Hernández. Present. Bye. Bye bye, Jacqueline. Jaime Antonio Velar Cortés. Present. Good night. Good night, Jaime. Take care. See you. Jonathan Manuel Martínez Valladares. José Mauricio García Hernández. Present. Good night, José Mauricio. Thank you. José Nelson Ruiz. Present, teacher. Bye bye, José Nelson. Good night. Take care. Linda Magali García Montoya. Bye, teacher. Bye-bye. Thank you, Maggie. See you tomorrow. Marcos Antonio Melgar Pérez. Bye, teacher. See you next time. Bye-bye, Marcos. Take care. Milton Hernández Sola. Present, teacher. Good night. See you Good tomorrow. Good night, Milton. Take care. See you. Rosa Arelia Andrade Escobar. Rosa Arelia Andrade Escobar. Thank you. Bye bye, Rosa. Silvia Merita Luna Barrera. Presente. Ok, bye bye, Silvia. Sonia Esmeralda Mayora Romero. Presente. Thank you. Bye bye, Rosa. Bye. Take care. Good night, guys. Solamente se queda conmigo Francisco. Ok, let's see. Hello, hello, Francisco, how are hello, you? Hello, I'm fine, I'm good. Great. Sí, so, tuve una duda cuando dijo de que en los Countable Now entraba el daily. En los Countable. Pero, no era daily. Countable. Daily. El sí. Time Expression. No. Time ah, present, perdón, ¿verdad? Perdón. Ajá, ajá. Entonces, ah, sí, porque es una expresión de tiempo. Perdón, me había equivocado. Exacto. Entonces, now sí puede ser una también, como por decirlo ahora, now o later, sí. Todos esos. Todos esos son time expression. Okay. El daily que le dijimos realmente. Es diariamente, ¿verdad? Diariamente. Nosotros como daily care, por ejemplo, para las cosas de mujeres, cuidados diarios, daily maintenance, como mantenimiento diario. Vaya, por ejemplo, si usted se fija, el daily
Francisco le está dando más información a usted de qué tipo de producto usted está utilizando. Es algo que se utiliza diariamente. Entonces, como le está brindando, está modificando el nombre, por eso es de que se está comportando como un adjetivo, no como una time expression. ¿Sí? Está funcionando como. Pero si usted lo pone como time expression, como al final de la oración, es bien, muy diferente decir daily, I provide daily maintenance to my job, por ejemplo. Ajá. Estoy diciendo, lo estoy haciendo como adjetivo. Y yo sé que en su mente usted dice, ok, el mantenimiento que yo le estoy dando es diariamente. Es muy diferente eso a decir, I go to work daily. Yo voy al trabajo daily. Entonces ahí el daily modifica el verbo. Porque estoy diciendo que voy a trabajar daily. Entonces ahí sí sería más como time expression. Es que en inglés, créame, que por ejemplo, vaya, si yo digo la palabra book, usted sabe que es libro, ¿verdad? Pero también yo puedo decir, I book a reservation in the hotel. Es un verbo. Entonces, es un nombre que está funcionando como verbo. Porque también significa por el contexto. Hacer reservación. Ajá. Pero si fuera, ajá, por ejemplo, I read book, un suponer, ¿verdad? Ajá, y ya me estoy refiriendo a un libro, dependiendo del contexto. Exacto. Pero ¿qué puede? Bueno, las demás palabras pueden determinar un contexto, ¿verdad? Toda la frase, por cómo está... Toda la frase e incluso una oración anterior o una oración después determina un contexto. Porque imagínense que el mismo ejemplo que yo les estaba dando, Francisco, que les decía, ¿cómo it doesn't eat a lot of fruits. ¿Se acuerda de ese ejemplo? Que tiene Linda muchas, lo dio. ¿Muchas frutas o qué? No, que it doesn't eat. Que no come. Le gusta comer. Ajá, no le gusta. Ajá, no come muchas frutas. Pero usted se queda quién, ¿verdad? Usted no sabe, si yo le digo el it, no sabemos quién. Yo estoy diciendo it. Sí. Entonces, ¿qué pasa si yo le digo a usted de un inicio de esa oración? Usted probablemente me va a decir, who teacher, quién. Pero, ¿qué pasa si yo estoy hablando con usted y le digo, Francisco, fíjese que yo tengo un perrito y mi perrito se llama Jake. Y mi perrito, pues, es bien, no sé, bien misterioso. Bueno, yo sé que no a todos los perros les va a gustar la fruta, pero, bueno, yo lo pongo en contexto a usted. Entonces, si yo vengo y le digo, it doesn't eat too much fruit, usted ya sabe que yo le estoy hablando del perro, porque tenemos un contexto anterior. Exacto, exacto. Ajá. Entonces, eso también se refiere bastante a lo del contexto que estamos hablando, ¿verdad? Y en este caso, se va a referir mucho a las demás palabras que usted tenga. ¿Y dónde está posicionada la palabra? Por eso yo trato siempre de darle como la fórmula a ustedes para que ustedes se ubiquen más identificando las palabras, ¿verdad? Las partes del lenguaje, el sujeto, el complemento, ¿verdad? El verbo auxiliar. Porque eso ayuda bastante. Ajá. Y el how much... es para cuando tienen cosas, por decirlo así, arriba de 5 o cuando tiene bastantes. Y how many es cuando vemos, suponer, en un rango de 4 para abajo, no sé si estoy equivocado. Fíjese que en ese caso, le podría decir que mejor manejemos el how much cuando son cosas que no se pueden contar. Porque puedo a miles, venir, por decirlo así. Ajá, o sea, cosas que usted ya no puede contar. Pero si yo ocupo how many, yo puedo también contar más de 50 cosas. Porque son contables. No quiere decir porque sea mucha, ¿verdad? Así que yo puedo decir, por ejemplo, si yo le digo how many dollars, ¿cuántos dólares tiene? How many dollars, si usted ya los contó. Porque los dólares sí son contables. Entonces me dice, I have $50. Entonces ahí sí, si usted se fija, es una gran cantidad, pero igual se puede contar. Pero si hablamos de algo que no se pueda contar, como el dinero en general
Si yo le digo dinero, money, no se puede contar. Es como el ejemplo que decíamos ayer del papel, ¿verdad? Yo tenía una caja de papel de los, ¿cómo se llaman? De los Kleenex, ¿verdad? Una caja de papel de Kleenex y tengo un libro. Entonces, si usted viene y me dice cuánto papel necesitas, como es en general, yo no voy a poder contar el papel porque está en una caja y está en eso y está en lo otro. Entonces, yo no tengo una idea. Entonces, por eso... Yo, ahí entra el how much I need paper. No, ajá, más no, no paper. Algo así, bro. Vaya, okay. Como no tengo una idea, yo ya sé que ese papel en general, yo digo, how much paper do you need? Pero si ya vengo y utilizo una palabra de medición, measure words, lo que les mencionaba, a ver, se la voy a compartir rapidito, creo que lo tengo. Si yo quiero, por ejemplo, decir el measure word, ¿puede ver la pantalla? Sí, sí. Uy, casi no sé, lo hace un poquito más grande. Si yo, por ejemplo, no, quiero decir el measure word, ¿verdad? Creo que acá no está, pero es sheet of paper. Sheet of paper, ¿sí? Que es una página de papel. Entonces, okay. O si yo, y ahí sí, ya digo, how many sheet of paper do you need? ¿Cuántas páginas de papel necesita? ¿Por qué? Porque entonces yo ya puedo contar las páginas de papel. Porque ya va más específico, ¿verdad? Entonces, y así sucesivamente, por ejemplo, slide off. Porque si usted tiene un queso, imagínese, tiene un pedazo de queso. Y le dicen, ¿cuánto? Yo no tengo ni idea porque es un pedazo. A menos que usted me diga, quiero un pedazo, un slide. ¿Verdad? O quiero un cuarto, como dicen normalmente, quiero la mitad, la media de queso, ¿verdad? Una libra, qué sé yo. Entonces ahí ya usted lo cuenta, pero tienen que decirle a usted cuántas slides of queso, ¿verdad? ¿Cuántas slides of cheese do you want? Ya cuando le mencionan a usted el measure word o la palabra que es la palabra medible, ahí usted lo puede transformar en how many. Pero si usted no tiene idea, imagínese que nosotros estemos hablando. Usted llegue, digamos, a la tienda. Está en una tienda y usted vendiendo, ¿verdad? Donde la niña Mari. Donde la niña Mari. Pero usted no sabe que la niña Mari vende diferentes tipos de presentaciones de agua. Entonces si usted llega, no, usted es la primera vez que llega donde la niña Mari y le dice, ella le pregunta, ¿verdad? ¿Cuánta agua necesita? How much water do you want? Entonces ahí usted no tiene una idea, no, o sea, no, ya no, bueno, perdón, usted le tiene que preguntar a ella, how much water do you have? ¿Cuánta agua tiene? ¿Verdad? Y ella le va a decir, dice que yo tengo botellas de agua, así que tengo unas 5 botellas de agua, 1 galón de agua, ¿verdad? Y no sé, todas las presentaciones se la dicen. Entonces ahí usted, ya dada esa información, usted ya sabe, entonces usted le puede preguntar a mi Mari cuántas. ¿Y por qué el do you want quita el do you need? Suponer, o se puede decir de las dos formas. Depende del contexto. Depende porque va a decir, yo le estoy preguntando cuánta agua necesita y cuánta agua tiene. ¿Sí? Normalmente le ponemos el need y el have es porque es lo que más se usa. Pero yo puedo utilizar do you buy, cuánto compraste, cuánto vendiste, do you sell. Pero utilizamos el have y el need es porque es lo que más se utiliza, los verbos que más se utilizan, ¿verdad? No es que sea porque de verdad tiene que ir ese verbo. Sí, de regla. De regla, ajá. Pero como le digo, usted tiene que tener una idea y saber de que ni la niña Mari solamente vende botellas de agua. Entonces, como solo vende botellas de agua, yo le voy a preguntar de una vez, how many bottle of water do you have, niña Mari, today? Today I have just 5 bottles of water. Oh, give me one. Pero ir de una vez y preguntarle how many bottles of water do you have, ¿verdad? Porque no sabe usted. Entonces por eso ocupa how much water do you have. ¿Cuánta agua tiene usted? ¿Sí? Entonces
el how much en conclusión es para nombres que no son contables y es un poco más general. Y el how many es ya cuando usted le pone una palabra que se pueda medir o un contenedor que es una botella. Ahí eso ya se puede contar, por lo tanto dice how many, con nombres contables. Okay. Ya aparece el nombre contable. Ok. Solo eso. Y también a veces me cuesta diferenciar un poco los slang en el inglés, vea. O sea, como no, dependiendo de lo mismo que estábamos hablando, dependiendo del contexto, así, porque la misma palabra puede ser, solo que cambia con el contexto. Entonces me cuesta identificarlos. Como los idiomas y todo eso, los idioms. El slant, cuando meten, el slant creo que es cuando... Ah, los idioms, cuando son como las frases que tenemos en todos los... Vaya, por ejemplo, acá... Ajá, si como caliche, como caliche, vaya, se llama idioms. Por ejemplo, yo digo, imagínese que vengo y de repente está lloviendo y le digo, Francisco, it's raining cats and dogs. Yo, teacher, pero está lloviendo. Ajá, entiendo. It's raining cats and dogs. Nada que ver, ¿verdad? Con lo literal. Como dicen aquí sapos y culebras también, ¿verdad? Ajá, exacto. Entonces a eso se refieren los idioms. Y también hay más frases que son bien informales, ¿verdad? Que se utilizan también. Pero fíjese que Francisco realmente, por el momento, creo que la mayoría de lugares siempre va a tratar de utilizar, de brindarle como el inglés formal. Y de hecho lo que usted me está diciendo, a mí se me viene una idea, Francisco, en darles a ustedes como un poco más de vocabulario todos los días. Fíjese que me está entrando una idea que podemos también cada día brindarles un idiom. Ok. Lo que estamos diciendo, ¿verdad? Un slam. Por ejemplo, yo puedo decir, that is music to my ears, ¿verdad? Eso es música para mis oídos. Uh-huh. Usted sabe qué significa, ¿verdad? Entonces, sí. Puedo venir yo a enseñarles un idiom todos los días. Fíjese que me parece una idea porque normalmente nosotros hablamos en inglés formal. Y no cae mal de vez en cuando enseñarle a ustedes lo que los native de verdad hablan. Porque a la hora de la hora, si usted habla con un native speaker, con una persona de Estados Unidos, ellos le va a hablar muchos slams. Puede que sea idioms o puede que sea vocabulario nuevo, palabras que utilizan ellas, ¿verdad? Normalmente en su daily life. Ajá, hay uno que es más callejero todavía, de verdad. Entonces realmente, ¿por qué se hace? Porque si al momento ustedes necesitan hablar con una persona, ustedes le van a entender la idiomatic expression, ¿verdad? Los idioms. Entonces, sí se me ocurre hacer eso y lo voy a hacer, así que gracias por darme esa idea, lo voy a hacer, la verdad, porque no creo que esté dentro del programa darles por el momento idiomatic expression, probablemente, ¿verdad? Pero lo podemos hacer, lo vamos a implementar. Muy buena idea, Francisco, pero como le digo, si eso sí es nada más de aprendérselo, porque si usted lo lee literal, lo confunde y dice que son como frasecitas, vea, también, no es, no es. Y usted ya había aprendido inglés en otro lugar, Francisco, porque tiene muy buena pronunciación. No, solo escucho bastante música de en inglés. Pero el rap tiene bastante slang. Teacher, fíjese que se me va a apagar el teléfono casi, perdón, no, se lo juro, le voy a tomar una captura. No se preocupe, pero mire, ya tenemos los 10 minutos, así que cualquier cosa, Francisco, usted alguna duda que tenga, siempre ahí tiene mi número, teacher. Me lo manda, me lo pregunta, y gracias por su tiempo. Que tenga una excelente noche. Gracias a usted, teacher. Bueno, Francisco, cuídese. Bye, bye.